Buenas noches, mis mafrenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, mafrenes? Ángel Duarte, Vedder Audi, bienvenidos al stream. ¿Cómo se encuentran, mafrenes? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Bienvenidos a este riquísimo stream. Bueno, gracias por tu like, mafren. Muchas gracias, Ángel Duarte. Después vamos con esas interacciones. El día de hoy vamos a tener lo que es nada más y nada menos que Resident Evil Village. Vedder Audi, hoy no, my friend. Hoy es nochecita de terror para que te quedes, men. Te va a gustar, Coquiño. Muchísimas gracias por ese like, my friend. Bienvenido al stream. Ya vimos tu insignia de super fan destacado, men. Ya estás en otro nivel, men. ¿Cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien. Y vamos a empezar con este delicioso stream. ¿Qué les parece, men? O sea, vamos a pedir güeraxo, mi my friend. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido al stream. Bienvenido, muchísimas gracias por sus likes, my friends. Muchas, muchas gracias, men. Jorge Viera, muchísimas gracias, my friend, por seguirme. Bienvenido a la familia, my friend. Bienvenido, men, bienvenido. Ahí vamos, ahora. Brian Levanos, muchísimas gracias por seguirme, my friend. Bienvenido al stream. Bienvenido a la familia, my friend. Bienvenidos, bienvenidos. Caray. Alan, muchísimas gracias por seguirme, my friend. Como les decía, muchísimas gracias, my friends, por estar. Angélica Castillo, muchísimas gracias por seguirme. Muchas, muchas gracias, my friend. Muchas, muchas gracias. Bienvenida a la familia, bienvenida a Razer Gaming. Muchísimas gracias, de verdad. Espero se la pasen muy bien en estos streams, my friends. Y ahora sí, vámonos con todo, men. Muchísimas gracias por compartir, my friends. Una disculpa, ahora sí, estoy viendo que hay muchísimos seguidores nuevos. Muchísimas gracias, mi mafrenes. Ahí vamos con todo, men. No me dejan ni hablar. Perdóneme, mafrenes. Como les decía, pues ahora sí, espero que se la vayan a pasar muy bien el día de hoy. Hoy vamos a jugar Resident Evil 8, alias el juego de la suculencia. Y la verdad estoy muy, muy feliz, la verdad, de que podamos estar dando este título. Quiero agradecer a Capcom, mafrenes, por haberme dado este título para poder streamear junto con ustedes. Pues prácticamente fue el padrino, ¿no? El padrino de este stream. Así que pues muchísimas gracias, Capcom. Acá darle con todo, men.
Muchísimas gracias, Vero Sánchez, por seguirme. Una plena bienvenida al stream. Bienvenida a Razer Gaming, el de la vieja sabrosa. Así es, my friend. La verdad, está muy, muy, muy bien esto, my friends. Así que vamos a darle con todo, my friends. Vamos a darle con todo. Porque ya quiero empezar. Yo quiero empezar. Y Luis Arturo, muchísimas gracias, my friend. Bienvenido al stream, bienvenido a la familia. Y Ángel Duarte, sí, my friend. Te la voy a saludar, men. Ahora sí, pues a darle. Nochecita de terror, my friend, es en Razer Gaming. Vámonos, que aquí espantan. Un like por la vieja sabrosa. Riquísima, men. Prepárense a ver a la riquisísima, la deliciosísima Lady Dimitrescu. Start it with error engine. A ver, voy a poner la, el idioma de las... New message received. Commander Alfredo Ríos, muchísimas gracias por tu live, my friend. Bienvenido al stream. Bienvenido, bienvenido, men. Vénganse a disfrutar de Resident Evil 8, my friends. Vénganse, que aquí espantan. Ahora sí, idioma de las voces la voy a poner en inglés, my friends, para que no escuchen el orines. Ulises Muñoz, muchísimas gracias por tu live, my friend. Bienvenido. No olviden, recuerden que hay sorteo, mi my friends. Por favor, lo único que tienen que hacer, la mecánica es muy simple, simplemente tienes que ser seguidor, compartir una reacción, por favor, my friends, y pues obviamente tu iNotify. ¿Para qué? Para que te lleguen obviamente las notificaciones de Razer Gaming. El 15 de mayo se va a rifar un Battle Pass de Warzone, my friends, para que pues estén con todo, men, estén aquí conmigo. Vamos a ponerle aquí, déjeme activo el poderosísimo Sonic 2.0, o sea, el bot. Que va a estar ayudando. Coquiño, a ver si me puedes ayudar en este stream, man, poniendo la palabra sorteo. Pues ahora sí, my friends, comencemos. Comencemos ahora sí ya. Listo, estoy listo, men. Ay, ya, men, me sigues de hace 76 días, men, qué riquísimo, men. Subtítulo, sí, porque estoy burro. No, por aquí, ahora sí. ¿Quieres continuar con los ajustes? Claro, por su pollo, men. Muchísimas gracias, my friends. Muchas, muchas gracias. Vamos, quiero ver esas reacciones, my friends. Vamos, vamos por todas esas reaccioncitas. A ver, ajuste de valor, men. Pues yo le voy igual de oscuro y de claro, men. Yo lo veo igual, no sé ustedes. A ver, yo quiero ajustar la pantalla, men, que se vea. Ajuste el valor hasta que apenas sea visible, no, men, pues. Así de claro, men, ya es demasiado claro, men. Ay, no, pues ya. A gusto hablas hasta que la imagen de la esquina... Ah, ok, ya. Listo, men. Sí, sí quiero regalarle todo a mi Capcom. Excelente, mi mafrenes. Vámonos. ¿Qué dice? Oh, que la China, men. Ulises Urti, muchísimas gracias por tu live, mafren. Bienvenido al stream. Vénganse, que aquí espantan, men. ¿Quieres ver el resumen de...? Sí, ¿quieren ver el resumen, mafrenes? Para que sepan qué pasó antes de las viejas sabrosas. Okay. Vale, ¿cómo empiezo, Mickey? My name? It's Ethan. Ethan Winters. It's been 3 years since everything happened at the Baker House. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. Era la esposa, man, la esposa no sabrosa, man, de Ethan Winters, man. She wasn't thinking right. Mami, men, se pone como mi señora, men, cuando no la llevo los tacos. Así me amenaza con el cuchillo, men. Y luego ya se le calma y luego se vuelve a convertir en eso. Me mete el cuchillito por la mano, men, y... ¿Y para qué les cuento? Haz de cuenta. Un día en la vida del lobo, men. The people who lived there were already infected.
Tenemos unos taquitos de tripita, yo no veo lo malo, men. Wasn't human. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn. Chibili malvada, man. Fucked up family and was able to treat Mia's symptoms with a serum. Wackies, man. Then Chris Redfield and his soldier buddies showed up and saved the both of us. Lo que quiere, man, ese no es mi Chris Redfield. Mi Chris está guapo, man. Is that enough? I really don't want to talk about what happened anymore. Ah, este vato sale bien, el Ethan sale bien, pero super traumatizado, men, de allá, de la mansión. ¿Cuál mansión? Pinche rancho, men. Y ahí se ponen las cosas chidas. A ver, mira nomás qué fluidito se ve, men. Riquisísimo, men. A ver. Nueva partida, men. Pues claro. Las opciones, vamos a ponerle esas cosas que nadie ve, men, pero que la aprecian. Pantalla, sí, rayado de trazos, claro que sí, men. Nueva partidita. La vamos a poner en normal, men, para que la gente disfrute mientras el primer run. A ver qué tal, men. ¿Cómo más historia? Who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tale, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank her thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself. La capa de invisibilidad de Harry Potter, men. La reliquia de la muerte. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy. Igual de material para un juego nuevo, men. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing. Y Ángel Duarte te quedó con madres, men. Muchísimas gracias. Was another gift. Muchas gracias, men. The horse grew angry and summoned the other monsters. Y la cajeteaste, men, para que y se pusieron violentos. As the wild wind rose around the beast. Eso, XP, men. ¿Cómo te encuentras? Bienvenido al stream. Dark, yet regal. ¿Cómo te encuentras, mi my friend? Sonny Speed. Gente bonita, vamos. Quiero ver interacción. Quiero ver sus reacciones, mi my friend. Vamos. Oye, sí, qué bien. Ya se ve mucho mejor la mía, men. Se ve muchísimo mejor, men. Y ese morro se ve bien gordo, asquerosillo. Che, güerillo, men. Ni mi niña se ve así, men. Is with the creepy story. She's only 6 months old. Creepy el morrillo, man. Está bien redondo. Sigues trabajando, Sonny Speed. No me digas eso, man. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here. Y so Ángel Duarte, my friend. Gracias, that, my friend, There's por estar aquí. There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not. Never mind. No sé ustedes, pero me encantan los gestos, man. Los gestos del motor gráfico del Resident Evil Engine se ven muy buenos. No se me va a olvidar, my friend. Te voy a saludar a la prima en cuanto esté aquí, man. I'll finish dinner. Ay, pinche cosita horrible, asquerosa. Ven para acá. Está bien horrible, man. Y así lo amo, man. Este pinche cosilla, man. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her.
¿Puedo verte? Sí. Did you say something? Que está bien horrible. Ah, perdón, que no. No, nada. No dije nada. Ay, pinche cosilla tan horrible. Véngase para acá, mi bebé de ensueño. Véngase para acá. Te voy a llevar para tu pinche cama. No sé dónde esté. A ver. Ponta la cama de mi engendrillo, men. A ver. Lo voy a dejar aquí en la cena porque no encuentro tu cama, men. Ah, mira, sí. Puro, mira, el nuevo, la forma de decirle Gerber, curiosamente, el, ay, perdón, marca multinacional de comida para bebés. Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. Mira, tiene la cara de nuestro bebé, men, todo, esbiérralo, men, así, déjame lo descarto, ¿cómo le pongo a descartar al bebé, men? A ver, dice que, ¿qué? Comida de Rose, día 6, cereales de arroz, puré de plátano, men. Día 7, puré de batata, men. Espinacas hervidas y crema. Ethan, no le des nada de azúcar o miel y nada de setas. Pues no, men. No voy a dar nada. A ver. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Un agarrón nocturno o qué? Don't get too close to me when que la china. Me. Pues ok, pues no te va a dar tu agarrón. Uno no puede tener una vida normal ni siquiera en un juego de terror, men. Les digo. A ver, hija, ¿dónde te llevo? Hijo, no sé qué seas. A ver, déjame ver si puedo abrir aquí la puerta. Claro que sí. No, pues qué mansionona se ganó este men con la muerte de la familia, men. Dale dulces. Ok, la china, men. Inchi, laberinto. Bueno, me lo llevo para arriba, men. Me lo llevo para arriba. Vente porque estoy medio menso para subirme. Shh, cálmate, 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 men. They're there. Ya, like cálmese, ya. That book's too scary for you. Chingadería, men, a ver. Estás bien antojoso, men. Estás bien horrible, pero así te quiero. A ver, ¿dónde estás? Al baño, déjalo descarto, men. Regaste tu cama. No lo puedo descartar aquí, men. Bueno, vámonos. Your mama and I love this song so much. Vamos, gente bonita. Quiero ver más interacción. Frenes, vámonos. Vámonos, que aquí espantan. There, ¿y aquí qué? No hay nada, men. No, pues sí te veo bien, mira. Dudadito y de ese se parece a la biblioteca de mi hija, men. Vamos por esos 1,000 seguidores, mi mafrenes. Vamos con todo, men. Vamos con todo. La ropa de Rose para mañana. Ah, mira, cosita. Chinflado, men. Yo quiero otro bebé. A ver. ¿Dónde está? Febrero 6. Dice, me he vuelto a pelear con Mia nomás. Le mencioné sin querer lo que pasó hace 3 años y perdió los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos criar a Rose como es debido. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luisiana. Sé que a Mia no le gusta hablar de ello, pero ¿podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretende que nunca ocurrió? ¿No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestras vidas con Rose sin que esa sombra se cierne sobre nuestras cabezas constantemente? Es lo menos que podemos hacer por ella. Sé que Mia piensa igual. No habría perdido los nervios en el hospital de esa manera si no le importase. Ok, pues la mía está bien traumadísima, men. Traumadísima por todo lo que pasó. Sí, ya te voy a dejar en tu camita. Ya te voy a dejar en tu camita. Ven. Ya. Listo. Descarto el ítem. Don't you worry. I'll be right downstairs. Ay, estás bien horrible, pinche cosa güera. No quería perder un dedo, men. Ok, ya. Vámonos. Es hora del delicioso, men. No está la señora de la casa. Mía, ¿me puedes cocinar unos huevitos para? ¿Ah, no? Is she okay? Sleeping like a, well, like a baby. Mmm, that smells good. What's that? Oh, hands off, mister. Ah, estás viendo y no ves. It's chorizo de legume. It's a local recipe. Wow. ¿Siervo de qué? Full native, haven't you? Local wine too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy,
Chris moving us here. Qué riquísimo, ve todo, men. Todo se ve maravilloso en este lugar, men. Well, at least we're all together. You, me, Rose. Todo está perfecto, men, porque aquí nada malo va a pasar nunca, men. Es el mejor lugar del mundo para vivir. So long ago. I don't understand why you are so. No lo sé, no me siento bien. Mia, ¿qué carajos, men? ¡Ah, caray, men! ¡Ah, caray! Pues cuántas balas aguanto, men. No puedo creerlo. ¿Quién está ahí? Mia. Oh, God. ¿Quién eres? Chris? Hijo de la mañana, creo que chingados le hiciste a la señora, men. ¡No! What? Why? No manches, le echaron como 4,000 balas, men. Y no se moría la mía, men. No puedo creerlo. Mataste a la mía. No te atreves. No, ey, la bebé, men. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Pinche. Rose. Get him out of here. New message received. Stephanie, muchísimas gracias por el like, mi amor. Justamente estaba hablando de ti un día normal. Aquí en nuestra casa, men. David Paredes Sánchez, ¿cómo te encuentras, my friend? Bienvenido al stream. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about that. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. Mira nomás. She'll see us next week. Un hermoso bebé. Hey now. Think positively, all right? We talked about this. I know. A mimir del golpecito, men. We hardly talk about anything else. I keep telling you it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Look. She's gonna be fine. Scarlett, mi mafrena, ¿cómo te encuentras? Bienvenida al stream. We matter, Ethan. You matter. Just Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. Del trabajo, men. Eso siempre arruina una relación feliz. No puede ser, men. Ya voy a despertar después del madrazo que me metió el Chris. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué onda, men? Estoy helado, men. ¿Qué está pasando? Estaba en mi caseta bien acogido, men, bien. ¿Qué pasó? Jesus. Ah, caray. Hasta con muertos que quedé, men. A ver. ¿Qué dice? About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield and Rose? Who is this? Gente bonita, vamos, quiero ver sus interacciones, my friends. Vamos, unos likes, por favor. Vamos a compartir. Recuerden que está el sorteo ahorita, my friends. Solo por compartir, ser seguidor, puedes tener automáticamente acceso al sorteo, my friends. Así que hay que darle, men, hay que darle con todo. Si el teleport, mi mafrena, el teleport. Me teletortearon. A ver, ¿qué pasó? Objetivos de la misión. Eliminar el objetivo, recuperar el cuerpo, poner a salvo a Ethan y a Rosemary Winters. Ah, se llama Rosemary, man. Transportar. Estefanía, muchísimas gracias, mi amor, por esa compartir. Ahora sí, transportar a los Winters a la zona C para reconocimiento. Necesitamos al menos 2 agentes para el transporte, man. Bueno, pues, transportar, no sabía que era llegar y balacear a mi señora, man. Es inútil. Pues yo le doy, man. Yo quiero, a ver qué. Está vivo, man. El men de acá no está vivo. Ok, me voy. Me voy por aquí, me voy por aquí a ver dónde me lleva. Me. Voy a ver dónde me lleva. Me.
sin miedo al éxito. Está bien helado, Kimen. ¿Dónde se fueron todos? A ver, te voy a seguir aquí las franjas, men. Te voy a seguir las franjas. No tengo miedo porque soy un hombrecito grande, men. Se escuchan pasos y sigo sin tener miedo, men. ¿Qué es esto? Agáchate, dice. ¡Ah, qué burro, men! No puedo creerlo. Simplemente era levantarla, men. Bueno, ya. Vámonos. Está agachado para levantarte. Ok. Sigamos. Sigamos, men. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! ¿Qué es esto? Escucha por todos lados, men. ¿Qué es esto? ¡Ah! Ah, perraxo, ya me asusté, men. Alguien se olvidó en sus pollos aquí. Colgados. Pendejazo, men, estaba vivo. Quítate, pinche cuervo, men. A ver. Carlos Daniel, muchísimas gracias por ese live, my friend. Bienvenido al stream. Ok, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso, men? ¿Qué fue eso? Un taz. Yo vi algo, men. Yo vi algo aquí. Un taz, bebé. ¿Ya van a decir dónde está el bebé o qué? Sin miedo al éxito. Así es, mafren. A ver, ¿por dónde me meto? ¿Por dónde me meto, men? ¿Otra agachadita o qué? Aparentemente es por aquí, men. Más que... Ah, aquí está la puerta. ¡Qué burrazo, men! Está un poquito oscuro aquí, men. A ver si me encuentro... No, pues, ¿qué me encontré? No hay nada aquí, men. Hierba seca. A ver, déjame, abro la llave para ver qué sale aquí, men. No, pues, nada. A ver, sigamos. Uy. Oh, puto. Ay, digo. Demonios. Ah, carajos. Caracoles. Creo que me ha dado un poco de miedo. A ver. Y gente, men. Ay, por cierto, Scala y Mafrena. Te mandó saluditos el Ángel Duarte, Mafrena. Te mandó saluditos, este es el que se me olvida. ¿Quién está aquí adentro? ¿Quién está aquí adentro? ¿Hay alguien adentro? Oh, se escuchó algo por aquí, men. A ver. Interactuar. Ah, caray, ¿qué es esto? Una imagen retorcida de mi señorita de Guadalupe, men. A ver, vamos a ajustar la posición. No, pues no le veo nada extra, men. ¡Hola, sobres! No espanten. No de qué, my friend, Yo vine a dar aquí el... Ya estoy listo para que me atrapes, cosa que está de...
Esta es la escena donde giro lo pendejo, men, y resulta que me escama alguien o... ¡Oye, ya sabía, men! ¡Ya sabía, men! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía, men! No, ¿qué es esto? ¿Me escondo o qué? ¿Me escondo o qué? ¿O qué hago? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se hace aquí, men? ¡Pinche madre, men! Quiero salir. Voy a hacerlo, men. Porque soy un hombrecito de verdad, ya. ¡Ah, su pinche madre! Yo la vi, men. ¡Ay, güey! Se ve algo ahí, men. Zapata madre, men. ¿Qué es esto? Ok. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Me meto sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, men. Sin miedo al éxito, no tengo miedo porque soy un hombrecito grande. Guácala, men, qué asquito. Qué asco, men, se me están haciendo todas las tripas por las manos. ¿Qué ha pasado, men? Pues que me llegó acá una... Una pinche tormenta, men, de un men. Aquí queda rompió algo, a ver. Dice que saltar. Ya se hizo de día. O sea, nomás me escamó para nada, men. Pues pinche madre, me escamé. Where the hell am I? Manches, bienvenidos a Monterrey, men. No sé dónde estamos. A ver, ¿dónde estamos, men? Yo sabía que esas drogas estaban mal, men. Estaban malísimas, men, velo. ¿Ya me puedo tirar o qué? Sí, así. Ah, ya me piqué con algo. Este men está bien salado. Todo más de duele, men. Lo corta. Ah, pobre caballito, men. Huevos. ¿A alguien se le cayeron los huevos? Maybe they're out. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Bien? ¿Si hay alguien aquí o no, men? A ver. A ver, vámonos. A ver, aquí hay algo, men. No, es una cerradura fácil de forzar. Ok. Ok, me meto por aquí, men. Me meto por aquí a ver qué encuentro, men. Más puros pinches ruiditos, pero no veo dónde me tengo que ir, men. A ver. Es por aquí. Es por aquí, men. Necesito algún tipo de objeto, no me digas. No pasar y como. Y pues obviamente yo quiero pasar. A ver. Yo quiero pasar, men. No, pues no se puede. A ver, vamos a buscar por dónde. Vamos a buscar por dónde, men. Se me enfrían las manos con esta cosa, men. A ver, me abro aquí o qué. No se puede. A ver, vamos a buscar otro lado, men. Ya está empezando a poner más interesante. Ahí no hay perro. Por arriba, men. Por abajo, ¿por dónde? Ok, le sigo, men. Sin miedo al éxito, men. No tengo miedo, men. What happened? Manches, men, como allá en Atoyab, men, acá se meten las fiestas bien chidas con el cabrito. A ver, vamos. ¿Alguien aquí? Disculpe, gente, creo que aquí vi a alguien y...
Disculpe, aquí hay alguien con el que pueda hablar. Dice que me secuestraron, men, del cártel y... A ver. Pues nomás me dieron un cuchillito para partir el pan. ¡Ay, hijo de tu puta madre! Perdón. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road and... What's going on? Me asusté bien sabroso. Oh no. Perdóname, my friend. Es que se me salió. What the hell was that? You have a gun? Sí me asustó. Please tell me you have a gun. No, why would I? No, señor, siempre se mueren. Okay. Take it. Ay, gracias. Sí, claro, yo sí sé cómo dispararme en este... A ver. Hey, are you listening? Hey. No, señor, no. What the... Y no puedo creerlo, men. Ay, no, también. No. No, quítate. ¿Cómo? Ay. Hijo. Y no manches, me joder. ¿Un cadáver? Hay como 300 cadáveres aquí, men. Este murió en el delicioso, men. Guakis, ¿qué pasó aquí? Este bien helado, men, y... Ya veo yo aquí, ¿qué? Ahí con su permiso, señor, déjeme pasar. Y estás bien helado, men. Bien frillazo, men. Frillacísimo. What the hell is wrong with this place? Puros que murieron aquí en un delicioso extremo, men. Oye, ¿qué es esto? Ese men de enfrente está vivo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡No! ¡Y! ¡Toma! ¡Mi dedo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Acababa de recuperar! ¡No! ¡No manches, men! ¡Acababa de...! ¡No puede ser posible, men! ¡Me aplicaron la John Wick! ¡No! ¡Me aplicaron la John Wick, men! ¡Quítese! ¡Quítate! ¡Oh, otra vez, men! ¡No! ¡Que te quites! ¡Quítate! Héctor García, muchísimas gracias por ese. Ya por fin te moviste después de 20 tiros. What the hell? Chichango León, men. Bien, Dexter, muchísimas gracias por ese live, my friend. Bienvenido al stream, men. No manches, men. Mi dedo, vea nomás cómo me dejó, men. Muchísimas gracias por compartirme, my friend. Muchas gracias, men. Y mi dedito, men. No puedo que me quitó dos dedos. Ay, no puede ser, men. Guácala, vea nomás eso, men. Mis deditos. Y ahora, ¿cómo voy a agarrar el control? Guáquis, men. Ese shirikul. A ver, men. Yo tengo que salir por aquí, ¿no? No puedo usarse aquí, men. Pues, ay, ¿por dónde me tengo que ir o qué? ¿De regreso? Hoy no. No, no te creas. ¿Sí o no? ¿Me meto o no? Y mis deditos, men. No. El cortacadenas, men. Excelente. A ver, vámonos de aquí. Que aquí espantan y te muerden. Te muerden sabroso, men. El vato me dijo, dame unas monedas. Y de pronto, tómala, men, que me eche una mordidota.
Ah, ya se lo jalaron, men. A ese men se lo jalaron. A ver. Vamos por aquí. A ver, vamos a ver si... Pues bueno, digo, tengo que fuera a sentar yo creo por donde me la jalaron, men, al hombre, men, este. Tengo un arma y planeo usarla, men. El otro que me quiera morder. Morir es vivir. Morir es vivir. Esos men no salen, men. No salen aquí. Los iluminados, dices tú. Déjame apago esto, men, porque... Pues ya lo apagué, men. A ver, ¿qué es esto que está acá? Déjame, la cojo y listo, lo sé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, walkies, men! Se los están tragando todos, men. Mira, y así como en Resident Evil 4, men. A ver, ya. ¡Ay, mis deditos, men! ¡Ay, no! Seas... Mamón, pensé que me iba a caer otra vez, men. Fíjate que ocupo las balas. Dice que creo... ¡Ah, miren! Es como en Resident 4, men. Ok, tengo el cuchillito. A mí me encantaba hacer esto, men. Me encantaba definitivamente. El cuchillo lo vamos a poner por aquí, men. Como última instancia. Un pinche cuchillo, sé cómo usarlo, men, ¿Qué me dejó aquí, men? ¿Me subo o qué? ¿Me subo o me va a ver? Rodeado, pues sí. Pero ¿por dónde me salgo, men? ¿Por dónde me salgo, men? ¡Ah! No. Este. Zapata madre, men. ¡Ah! Ya se metió. Un pinche cuchillo, sé cómo usarlo, men. Tírate. Tírate, cochino. No, aléjate. No, no, mis dedos. Oh, aléjate. Oh, qué la chica. No, 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 no quiero morir, men. No así. Le sale dinero, men, por aquí. ¿Es over? Y ver sabido, men. Ver sabido y... Hello. If there are any survivors out there, come to my... to Louisa's house near the fields. Survivors? A ver, creo que ya puedo salir, men. Ya creo que ya está. Mis tres pobres dedos, men, de la mano izquierda. Ay, ya lo vi, men, ya lo vi. Me voy por aquí, me voy por aquí. Uy, ya lo vi también aquí, ¿no? No manches, estoy rodeado, men, estoy rodeado. Estoy rodeado, men. Objetos, crear objetos, a ver. Déjeme, creo esta. No, dice que ocupo una hierba, men. Me voy a entrar. Y no, no puede ser posible, men. Me la iba a entrar agachado, men. No, ya vi que este men está bien destrozado. No, no, no. Tengo que ver por dónde me voy, men. Por dónde me voy, a ver.
Te encontré una hierba, mira, una hierbecita. Ay, no, qué miedo, ya sé, Mafrena. Aunque no lo creas, sí tengo miedo, men. ¿Qué dice aquí? No dice nada, men. Aquí es por donde empecé, men. Así que vamos a darle. A ver, pues ni modo, sin miedo al éxito, men. Me voy a meter acá y voy a esperar a que el... No te debería dar miedo, men, que... New message received. Berito, muchísimas gracias por ese like. Bienvenida al stream. Vamos a crear medicamento. Vamos a crear un medicamento porque sí me dio durísimo. Ahí está, dice Crafter, men. Ya tengo mi primer de este, men. A ver, déjame, me curo. ¿Cómo le hago para curarme, men? Listo, men, ya. Uy. A perro, ya te vi. ¿Aquí qué? ¡Ay, güey! Me voy. Damn it. No baja, no, sí. No baja, no, sí. No. Ay, perro. Ay, me asusté. Me dio ansiedad, men. Esos efectos chulos. Ya me fijé que el sigilo sí vale mucho la pena, men, Está arribita, men. Está arribita de mí, men. ¡Ay, no! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Está dentro de mí! There's no end to them. Pendejo. No, pero yo sí le puse cubrir. Suéltame, perro. ¡Y dos por uno! ¡No! ¡Vámonos! ¡Aquí espantan! ¡Vámonos! ¡Corre, gordo! ¡No! ¡Me largo de aquí, men! ¡Me largo! ¡No volteo atrás, men! Por aquí dejé algo, men. Manches, ¿qué está pasando, men? Ya me dio miedo. No. Señor arenoso, déjenme. Quítese. No puede ser, men. No, yo me largo de aquí, men. Yo me largo de aquí, men. ¿Pero por dónde es? ¡Uy, no! ¡No! ¡Shit! ¿Qué chingados es eso, men? No, ¿qué es eso, men? ¿Qué es eso? ¿Cómo le hago para correr de aquí? Ya no sé qué tengo que hacer, men.
¡Ay, no, no, men! No, ya. No, me. No, ya. Estoy remuerto, men. Ahora sí estoy bien morido, men. Ay, ¿puedo cerrarlo aquí? Sí. Bien morido, men. No. Y no puede ser, men. No, ¿qué es esto? Un abrazo. ¿Qué onda, men, con esto? ¿Qué onda, men? ¿Qué me vas a hacer? Ya me fregaron, men. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué? ¿O qué? Oye, la campana, men. También una flecha en la... No manches, men. Ok, flechado. Sin un dedo, men. Bueno, tres dedos, men. Al menos tú ya puedo votar. A ver, ¿eh, qué? Señor, usted dejó a los perros. No puedo creerlo, men. Not liking this. Está buena esa madre traducido, men. No, o sea, ¿gasté balas a lo güey o qué? Entonces, vamos a hacer a sobrevivir, men. A ver, ya puedo explorar aquí. Ya puedo explorar aquí, men. No manches, yo ya me hacía muerto, mi mafrenes. Me hacía muertísimo, o sea, pero bien impactante, men. No, se los juro que sentí ansiedad, men, pero ansiedad de la buena, men. Así riquísima, o sea, ahora sí, se los juro, men. Y qué burrazo, men, no puedo creerlo. Pude ver, a ver, ¿qué puedo hacer aquí? Balitas, men. No puedo creerlo, de verdad, men. A mí me puso bien nervioso, o sea, Yo me andaba bien ansioso, decía, no, ya, por favor, Diosito, ya no puedo con estos lycans. Estos licántropos. O sea, los hombres lobo. Ok, pues vámonos por donde se vino la señora, ¿no, men? Me dejó la puerta abierta. Aquí vi que podía meterme, creo. Está cerrado, men, dice que... tengo que ver algo con ese símbolo. Ahorita voy con usted, señora. Además, déjeme ir a atender una... Aquí vi una casita, men. Aquí estaba la casita. En esta casita había cosas, ¿no? Digo, pues para aprovechar la subida, men. Digo, antes de que me vaya. Aquí está, era. Hierba, men. Con esta hierba me hago un fluidito bien sabroso. Ahí está, balitas de pistola, men. Para venir bien cargados. ¿Por qué no le puse en audio castellano, mi friend Dexter? Porque es que, mi friend, la verdad es que no sé si les moleste el Jorines. Y ese es el... ese es, pues no sé si se les moleste, men. Por pocos infarta, sí, men. Casi me infarto, la verdad. Ya la doña esta ya me está hablando que me vaya por donde me está hablando aquí, men. A ver, señora del tridente, a ver, dígame. ¿Qué onda? And in death,
we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the Simone. Hell? Hey, can you hear me? It's you. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? Bien, se parece como la señora de afuera de los churros en el templo, men. A ver. Yo quiero seguir explorando aquí. Porque todos están zafados aquí en este pueblo. ¿Qué? ¿Está aquí? ¿Qué hay aquí? Nada, men. A ver, vamos a seguir, my friends. Vamos a seguir. Vamos a darle a la exploration. A ver. Aquí no hay nada, men. Vámonos. Mapa. Soy el mapa. A ver, Ok, dice que. Ok, ya vi por dónde entré, men. Yo entré por acá. Yo entré por esta zona, men. Tengo que empezar a buscar por aquí. Dice ganzúa. Eso estaría bien, men. Aquí te. ¿Es en serio? ¿Dejó una ganzúa? Ah, no. Se tiene que abrir con una ganzúa, men. Ya. Ok. Pues le sigo, men. Plaza de la doncella, men. Karen Sánchez, mi mafena, ¿cómo te encuentras? Bienvenida al stream, muchas gracias por ese like. Vente a la nochecita de terror, mafrenes, vamos, dejen esas interacciones, mi mafrenes. Quiero ver interacciones. Unos likes, unos compartir para que esto se ponga más chido, men. Vamos, gente bonita. No le tenga miedo a la presión del botonation. A ver, ¿qué está por acá, men? Juro que para que tengo la foto de la familia, men, a ver. Fuerte, cementerio y molino, ok. Vamos a meternos aquí primero. ¿Alguien aquí? Relieve de la doncella, men. Y aquí puedo guardar mis progresos, men. Listo, guardadito. Ni siquiera se dieron color cuando grabé, men. Vámonos. Ah, ¿qué es esto? Lo único que acabo de ver es deliciosura. Dios, atallada por los propios ángeles del cielo. Riquísimo. A ver, ¿esto qué es? Un men vagabundo, men. No sé por qué cosa sea eso. Ok, a ver, entonces vamos a ver por dónde me voy, men. A ver, el mapa. Save point. Llave de las 6. Ok, ya vi que me puedo meter por aquí, men. En la puerta exterior. Vámonos por la puerta exterior, men. Aquí primero. Así. Así se pone, men. Ahí está ya. Oh, ahí estás. Listo, bien metida, men. Me falta otra. Vamos a buscarla. Lady, me estremezco. Así es, güerazo. Oh, men, yo estoy bien urgido por llegar ahí, men. Jesús C. Ramírez, men, ¿cómo estás? Bienvenido al stream, men, ¿cómo andas? ¿Qué dice aquí que? Esa lady, me estremezco, estoy esperándola con ansias, men.
Yo estoy esperando que me agarre entre sus mortíferas manos. Me puedo ir aquí, men. No, ya voy a decir. Aquí atrás creo que vi algo, men. Me voy para atrás. Voy para atrás. Ah, no, ¿qué es esto, men? No es cierto, agarré chatarra. Oye, ahí está la otra placa. ¿Cómo le hago para abrirle, men? Eva, junio de 1909, agosto de 1919. Ojalá tu letargo sea solo pasajero, men. Órale. Pues ya vi las tumbitas. A ver, ¿por dónde me voy, men? A ver, esta es la tumba otra vez. Me voy a subir. Por aquí vi que podía subirme, my friends. Ok, ocupo llave, men. ¿Crees, lobito, men? A ver, el Razer va a quedar así chorronado, men. Riquísimo. ¿Crees, lobito? Sí. ¡Ah! ¡Ay, no! No. Estaba bien a gusto hasta que escuché eso. A ver, déjeme, me preparo una bebida intoxicante, men. Listo. A ver. Listo, estoy recuperado al 100%, men. A ver, ahora sí. Por aquí vi que estaba un licántropo, men. Aquí están, men. Aquí están los licántropos, men. Se echó el caldito. Oye, aquí está, men. Y no puedo creerlo. No hay salida más que por el donde está el licántropo. Ok. Hoy, aquí está, men. Aquí está lo. Y creo que ya me huele. Ya me lió, men. Escucha bien cerca, men. No. Aléjate de mí. Aléjate, tengo una escopeta, men. Te dije, men, te dije que te alejaras. Ay, no. Perro malo. No. Oh, que la. Toma, men. Asqueroso. Mira como cucaracha, men. Retuércete, asquerosa. Y no puedo creerlo, meme. Híjole. Ay, güey, hasta me dio calor, men. A ver. Déjeme, me acomodo la escopeta, men. Déjame la acomodo, ya no me acuerdo. Es más, estoy tan atarugado que no sé cómo. ¿Cuál es el menú de armas? Ya no sé ni cómo se abre. Ahí está ya. ¿Cómo se acomoda aquí, men? Aquí ya está ya. No puedo creerlo. Ando todo idiotizado, men. No, mendigo lobo. Que me voy a meter a esta casa que se ve muy tranquila. Close the door. Ah. La ley de me estremezco, men. ¿Qué estás haciendo aquí? Stay back. Please, don't hurt us. Whoa, it's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last.
Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house. And she's not answering and the gate is locked. Quiet, girl. He's an outsider. Un forastero! Oh. Shit, we're sitting ducks in here. Can your old man walk? No. One of the monsters cut him. He's lost a lot of blood. We have to get into Louise's house. Shh, quiet. Van a venir. Inside. Stay here. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Hey, Danica Maceo. Received. ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. Muchísimas gracias por ese like. ¿Me puedo acercar? A ver. Señor, se está desangrando. Tengo una fórmula que milenaria. Llegas y te pones líquido y de pronto te recuperas mágicamente. Mire, la saca con hierbita y agente químico, men. Pinche Cloralex con una hierba de marihuana. No, men, te pone pero bien prendido, men. A ver, ahora sí ya. Déjeme salgo por aquí. La cura a los espantos y a los desangros. ¿Qué es esto? Ok, de escopuerca. Ok, vamos a... ¿Puedo abrir aquí? Interactuar. Necesito algún objeto, men. Ok, ok, ¿y aquí qué? Que me puedo subir, men. Me puedo subir por aquí, men. Y un baño, men. Déjame lo abro, no sé, se ve tranquilo. Ahí está, fluido químico delicioso, men. A ver. Déjame ver si puedo encontrar algo por acá. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Véngase, señor, está a salvo aquí, no le va a pasar nada. Took your damn time. Oh, you're welcome. Listo, me vi encerrado de por sí. Creo que los licántropos no saltan. I'm not used to relying on other people. I'm sorry. No te preocupes, todo está good, todo very fine. Won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey, do you know anything about what's going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Father? Ya estás sintiendo el abrazo helado, men, de la muerte. A ver, déjame, ¿cómo lo abro? ¿Qué o qué? Oh, puras cosas aquí para abrirme. Just hold on a bit longer, papá. A bit longer, papá. A ver, vamos a abrirle. Está cerrado por dentro. Ok, déjeme, ahorita les abro la casa. Hello? Anybody home? Simón. Maybe a familiar voice. Luisa, open up, it's me, Elena. Qué riquisísimo. You'll draw the monsters. Julian, calm down. Who's this? A friend. Stay back. Riflón traes ahí. For God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now. These people are our friends. Go on. Go inside. Come now. This way. Okay, okay. You're not from this village. Sí, pero soy chido, mírame, ya me comieron el dedo, men. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go. Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Gracias, señora del que se ve nada poco tenebrosa. Muchas gracias por dejarme entrar. Estaba haciendo frito allá afuera y ¿qué dijo? Ok, gracias. Gracias, señora, gracias. Ahora, a ver, déjeme, me la grabo, men. Listo, me la grabo. Ahora sí, estamos, dice. Luisa, han vuelto a colarse, se han llevado más ganado. No creo que consigamos sobrevivir el invierno. Ernest ha desaparecido, no sabemos dónde está. ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Sí, men. Sí, nos abandonó. A ver, dice, mirar. Ok, aquí es un lindo diario, men. Ya, vamos a quitar. ¿Qué? ¿Ya me abriste? ¿Ya me abriste la puerta? Ok, muchas gracias, señora poco tenebrosa.
Voy a pasar aquí a su... Oiga, señoras, se le... Está medio rara la casa, men, pero bueno. A ver, vamos a entrar, men. Come inside, the others are waiting. Okay, gracias. What the fuck is this? Outsiders, you're gonna get us all killed. Life, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Y muchas gracias, señora. Al menos hay una persona aquí, cortés. Is this all that's left? From your entire village? New message received. A worthless invalid, a stupid, wailing bitch, and you drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing, and expect to be all safe? Simon, there is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow. Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxana. That's enough. Oh, Dios mío, men, qué gritón. Lo que hace una coronita, men, lo está poniendo todo loco. Not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me? Ya te cayó mal el chaval, ya sé, men. A mí también, míralo. One day we were a quiet, devout village and the next the monsters came and attacked us. And they kept coming. Wait, Louisa, where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. ¿Quién es el que tiene las patitas hacia arriba, men? Quiero yes, ver. Yes, that's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Este, ¿quién es el men que está en el sillón? Yo quiero saberlo. Hey, Bedraudi, ¿cómo te encuentras, my friend? Vamos bien, ya vamos una hora, 12 minutos de stream. Hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the end. Cuidado con mi dedito, cuidado con mi dedito. To deliver us into fate's hands. As the midnight moon. Bedra, muchas gracias por compartir, my friend. So we make our sacrifice. And await the light at the end. In life and in death, we give you glory, Mother Miranda. Now, the tea should be ready. ¿Quién es ese rito acá, men? ¿Quién es la Madre Miranda? The prayer. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean I? Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? No, también usted no, se lo va a jalarme. No. Oh, déjese. Oye, pero si también me mordió a mí. Let him go. Pero también. Pero si también me mordieron a mí, me mocharon un. I said no. Oh my God! I'm so sorry, Father. Bien, pero a mí también me mordieron. Me dicen que en cualquier momento. You did the right thing. ¿También me voy a convertir o qué? Elena, Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. No. You couldn't save him. Ah, sí, cierto. Se me había olvidado. Es que yo soy el protagonista, man. Yo no puedo morir. Leave me alone. No. We're getting out of here. Together. No.
gotta get out of here. Que arrancar el motor, men. El protagonista siempre vive, men. Así es. Nada, men. No hay nada aquí. Yo ocupo encontrar algo que me ayude a... Ah, aprender el motor. ¿Qué es esto, man? If we could just get through this wall. Okay, okay. A ver, déjame ver qué hay por aquí, men. Tengo que encontrar una salida, men. Tengo que encontrar una salida. ¿Qué es esto? Lels. Coge el destornillador del llavero si lo necesitas. Ok. Examina cada objeto. Aquí adentro debe haber un desarmador, men. Ahí está el desarmador, men, que cupo. Ahí está. Ahí está, ya lo puedo abrir, men. Ya está. El destornillador. Listo. Listo, me cojo las balas. Damn, the fire's moving fast. Está, vámonos. Y vamos a meter el desarmador, yo creo, men, para arrancarlo, ¿no? ¿O qué? What are you thinking? Step back. We can bust out with this. Back up again. The fire. There isn't any time. Tenemos que salir, men. Tenemos que salir de aquí ya. Nowhere to go but up. Se acaba el oxígeno, my friends. Let's move. Don't worry. And try not to breathe in the smoke. I know. Thank you, Ethan. Me voy a quemar. I hope your family is safe. I do too. Once we get out of here, maybe you'll get to meet them. Come on, it'll hold. There, that's our way out. El fuego quema, men. Ya me asusté, men. The village is so como que ir la luz. Quiso como que ir la luz de la casa, men, qué miedo, men. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. That place is full of nothing but blood and death. And I don't want to be alone while you're... Father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name. Father! Wait, it's not safe. No. No, mensa, no, ya. No, men. Come on, give me your hand. No, ya estás muerto. Save your daughter. Elena, don't give up. Reach for me. Nah, ya te prendiste, men. No, ya estás bien prendida, men, ya. Ya bien prendidísima, men. No, ya. Ya fue. ¿Por qué todo lo que toco se muere, men? No puedo creerlo, o sea.
I just don't get it. Ok, pues yo me voy por acá, men. Estaba tan fácil de salvarse. Yo no sé por qué. ¿Por qué se quedó ahí, men? Se hubiera venido conmigo. No, ya. Pues yo me voy. This place is going mad. Una pesadilla, men, dice. Why the fuck is this happening again? Shit. Todo lo que toco muere, men. A ver, ¿puedo abrir la puerta? No. Está prendiendo en llamas, así que... A ver, me salto, men. ¿Y el vato que estaba vigilando aquí afuera qué? A ver, voy a utilizar el destornillador para abrirle. Ahí estaba la otra placa que ocupo, me mafrenes. Ahí está el relieve del dominio. ¡Uy! 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 ¿Quién está ahí? ¡Stop! ¡Mother Miranda! ¡Hey! Esa es la señora Miranda, men. Ya se la ensartó el vato, men. A ver, yo quiero verlo a este men. ¿Qué te pasó? Ahí su cuerpo. No manches, desapareció el cuerpo. Vamos a ver el mapa, me afrenes. Acuérdense que aquí estaba unos lugares para abrir. Así es, ya la encontré, men. Ahora sí, vámonos. Es la señora sabia. Señora. Vio un... Yes. Sí lo vio, men. Death has visited them all. Oiga, señora, no sé. Bueno, ya no voy a decir nada porque nomás se ríe. Sonic Speed, muchísimas gracias por haber estado aquí, my friend, en el stream. Muchísimas, muchísimas gracias, men. Mi mafrena, has regresado en forma de fichas. ¿Cómo estás, Scarlett, mafrena? Se puede de dos porque estoy chiquita y me da miedo, pero quiero jugarla. No, men, no se puede, mi mafrena. No se puede de dos. Pati Martínez, muchísimas gracias por seguirme, mafrena. Bienvenida al stream, muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenida a la familia, bienvenida a Racer Gaming. Vénganse, gente bonita, a ver aquí el stream porque ya está dando miedito, ya me está toqueteando el miedito, men. Yo me acuerdo que por aquí, my friends, había algo, o sea. Ah, miren, por aquí puedo llegar a aquí. Aquí ocupo irme. Déjeme, voy para allá. Déjeme por allá rápido. Había una casita aquí, mafrenes, que tenía que sacar. Ahí nos sale el Welcome. Es que ando en el Warzone. Pero que ando escuchando de repente excelente, mafrena. Y ya merito, nos jugamos unas de Warzone, mafrena, acá con el Racer Team. Muy bien, a ver, mis mafrenes. Vamos a abrir la puerta, a ver. Aquí pues, dice que podía abrirla con un... Oh, yo que me traje mi desarmador para nada, men. No puedo creerlo, a ver. Vámonos. Vámonos, porque aquí espantan. Muchísimas gracias, de verdad, Pati, por verme seguido. De verdad, me ofrena. Así que, bienvenida, pues. Estemos aquí. Riquísimos. Ya estamos acercándonos a Lady Sabrosescurus. A ¿cómo dice Weraxo? Lady me entremezco. Por fin. Nothing but blood and death. Quiero ver su sensualidad de la Lady Man. Yo quiero ver a la Lady Man. Yo quiero ver a Lady de Mistrecus o como se llame, man. ¿Qué onda? A ver, ¿puedo abrir la puerta por aquí? No, está cerrado por dentro, men. ¿Qué onda? ¿Me meto o qué? A ver. Ah, ya. ¿Qué? Señor telepático, men, ¿qué haces aquí? You must be pretty tough. Huh.
Who the fuck are you? Oh, you're not local. Omen. Yo no sabía que aquí estaba Magneto. ¡Oh, ay, mi pecho, men! Mother Miranda. No me siento bien, señor Stark. No me siento. ¿Qué pasó, men? Ahí se me está cayendo los engranes. A la chicharrona, digo, en sí. Y men, yo a mí me urge que me agarre la Dimitrescu, men. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining. No, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto, men? ¡Guácala! ¡Fíjate! ¿Qué onda con la de Chucky, men? ¿Qué onda con la novia de Chucky, men? ¡Ey, Ángel López Conte, güey! ¡Muchas gracias por ver, men! Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? Sí, yo quiero empezar con esa. Yo quiero empezar con esa. Sí, sí, yo quiero el espectáculo con... No, yo quiero con esa, men. Exacto, eso, men. Si me escuchaste. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Sí, por favor. Give the mortal to me. No, no, ella, men. Shut your damn mouth and don't be a sore loser. You'll find your food somewhere else. Cállate, deja que me lleve. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded to your head. Oh, keep growing. One day your head might actually fit your ego. Fight. Don't I get a say in this? Remember from whence you came. Thank you. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Pero men, yo quería ir con la de acá, men. No, yo quería esa de allá, men. Ethan Winters. Get ready. No! Ten. Nine. Eight, seven, six, sí, ya corro. Por dónde? Three, two, one, showtime! No, corro, vuelo, me acelero para estar contigo. Lady Dimitrescu. Corro. Por la izquierda. Corro. Very nice, Ethan. No, ¿qué es esto, men? ¿Qué es esto? Y el hombre lobo gigante, men. Estás horrible. Uf, mi cabeza, men. Suéltame. Oh, men, voy a salir bien traumado de este pinche juego, men. Dios mío, men. Alive? Simón, men, ¿qué es esto? No puede ser. No puede ser, men. Levántate. Oh, ¿qué es esto? My word. You truly are as strong as they say. Va a amanecer con migraña, gracias a tremendo golpe, men. ¿Qué es esto, men? Déjate. Déjate, men. Nothing like fresh American ground beef. No me estoy vivo. Estoy vivo, men.
Gracias a las casualidades de la vida, men. Too close. Uf. Wait, do those freaks have Rose? Ay, güey. Ay, güey. Perdóneme, mi frenes, déjeme ahora. Déjeme ir a limpiarme. Un momento, por favor. Uf. No puedo creerlo, men. Hijo de su madre, men. Y fregados. No puedo creerlo, men, no puedo creerlo. O sea, este mendigo tipo, ese Ángel López, esa señora me tiraba antes el rollo. El mendi, mis tecos es mía de nadie más. Yo nomás decidí que Capcom me diera este juego nomás por esto, men. ¿Qué es esto? ¿Y qué onda con aquí la zona de Sao, men? A ver. Se te olvida la caja, bro. ¿Cuál caja? ¿Cuál caja? A ver, my friend, ¿cuál caja? ¿Cuál caja, men? A ver, Dexter, ¿cuál caja, my friend, dices? No hay ninguna caja, men. No hay ninguna caja, my friend. ¿Cuál caja dices? La que destruyó la máquina. No, men. Esas ya estaban bien muertas, men. Caja en las púas. No, men. Ya no puedo pasar. Ya no puedo regresar. Así que voy a darle por aquí, men. ¿Qué onda con esta verdurita fresca, men? A ver. Aquí es donde no, el viejo este sabroso no me dejó pasar, ¿se acuerdan? Voy a jalármela, men. Listo. Ya puedo, men. Ya sé abrir la palanca. Ahora sí. Vamos por esa Dimitrescu. Dimitrescu, mi amor. Por eso le pedí a Capcom que me lo regalaras, men. ¿Dónde estás? ¿Qué onda con esto, men? Y este vato se lo agarró congelado, men. Te vas a jalar. Ah, la palanca, men. Ah, pues. Ah, pues sí. Bueno, la palanca en el juego, men. Ok, empecemos, men. Sí, a ver. Ok. I've been waiting for you, Mr. Winter. Oh, ¿qué onda con este marrano, men? How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. ¿Quién es este marrano, men? Salió la ley de Mendurezco. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire. Stranger. Naturally. Es el Stranger, man. A ver. Please do take a look at my new stock. Y ya puedo mejorar mis armas, man. Pero no me ajusta ni... No, man, no me ajusta para nada. No ajusta para nada, man. I'm skilled at all sorts of weapons modifications, and will do them for a small fee. ¿Qué es esto, men? ¿Ah? Ah, espacio adicional, men. ¿Y qué es esto? Cargador de gran capacidad para la Lemmy, para la pistolita que tengo, yo creo, ir al gatillo sensible. No, men, esta vida es riquísimo, pero no tengo dinero, men. Nomás te viniste a presentar. Till next we meet. Estás bien marrano, men. Marranísimo. Ve nomás esa panzota, men. No puedo creerlo. Riquísimo. El moenero, pero en versión gorda, men. A ver. Y sí, por fin. Creo que empiezo a escucharlo. ¿Lo escuchan ustedes, men? ¿Lo escuchan ustedes?
Sí. Sí, Lady Dimitrescu, estás aquí. Riquísima, ven para acá. ¿Dónde está? Sí, Castillo Dimitrescu. Oh, sí. Vamos. Por fin, men. 5 de enero, Rednik, entrega de un varón y 3 hermanas. 28 de enero, Madre Miranda, reunión con la señora Dimitrescu. 1 de febrero, el Duque, reunión de negocios. El Duque se ve. ¿Qué dejé aquí? Toma, te rompo tu jarrón, men, por 380 leis. Lel. Por puros lels. ¿Aquí qué? Mira más lel. Uf, ya antojaron, men. Así es. Disculpe, ¿sabe dónde se encuentra Lady Dimitrescu, men? Está cerrado por dentro, como mi corazón, men. Vamos a ver. A ver. ¡Pum! Se la rompo, men. Munición de escopetita. Y no puede ser posible, men. Espérate, mi color. ¿Qué es esto? ¿Escuché acaso? Escuché un rico y delicioso y sensual grito, men. A ver, ¿qué es esto? Dice: enmascara la cegadora luz de la. Enmascara la cegadora luz. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, me? Dios mío, por fin, es hora de. Déjalo, Stotitlán. Sí. Sí. No. Man blood. Dios, gracias. Me estás llevando al cielo, men. Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, Dolores. Oh, sí, men. No sé now, si. Ya no sé qué hacer. Take a look at him. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Sí, por favor. Levántenme. Por fin. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Sí, por favor. Muerte por Snus, Nu. Oye, ¿qué demonios es esto, men? Sí, muerte por Snus, Nu. Muerte por Snus, Nu. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Sí, muerte por Snus, Nu. Jaladme. No, jaladme. No se vayan. Híjole, no sé si pueda aguantar. Bueno, voy a esperar aquí mi muerte por Snusnuf. Ya se pueden ir, gente, si quieren. Yo voy a esperar aquí Lady Dimitrescu solito. Muchas gracias, La verdad, ya pueden irse. Estuvo muy, muy, muy padre que vinieran, pero Lady Dimitrescu es solo para mí, men. A ver, dice que me. ¿Qué hago aquí? A ver, ok. Ay,
dices, ¿cómo es posible? Men, o sea, no, no puede ser. O sea, me voy a partir en dos. Men, acababa de recuperar el dedo, men. Final bunch of crazy witches. No puede ser, men. Este vato que este. Listo, men. Mira, fíjense cómo sanen, men. Miren nomás. ¿Qué les dije? Que había encontrado un elixir mágico que alivia todos los males, men. Ya saben, si un día ven a un camarada que lo parten en dos, échenle de ese, men. Échenle cloro con marihuana, men. Y miren nomás cómo se regenera su piel enfrente de ustedes, men. Ahora meto las manos al fuego, ¿o qué? Ah, no. Copa Crimea, men. A ver, déjamelo. Objetos clave. Ok, tesoros, men. ¿Qué es esto, men? Una semilla del ermitaño para que recupere. ¿Qué es esto? Tesoros. Pero yo siento que algo le falta a esta copa, men. Qué excitante se ha convertido este juego, men. Pero de Mr. Cruz deberían dejarla como para el final, para la calentadita, ¿o no? Yo digo. Híjole, no me quejo, la verdad. Tengo satisfacciones en todos los sentidos, men. Gracias, Lady de Mr. Cruz y Capcom por verla creado, men. A ver. ¿Me podría abrir aquí la puerta? Y no puedo abrirla, men. A ver, vírgenes de la cosecha. Ok, sigamos, men. Sigamos. Ah, pues me meto por aquí nomás. Una semilla del ermitaño café. Mira, se parece a mi bebé. Ojo del anillo maldito, men. ¿Y como para qué o qué? Dice. Ah, ok, ya. El ojo maldito, men. Una piedra con forma de ojo de color rojo sangre. Tiene una aura maldita, men. Where have they taken Rose? Hombre, lo que es esto, men. Uno, dos. Ok, entonces creo que quiero pensar que es. No puede sobrarse aquí. Ok. No pasa nada. Sí. Enmascara la segadora 2 de Los Ángeles y alcanzará la salvación. Ok, men. Edimistrecus, ¿dónde estás? Sepsi. ¿Dónde estás? Está cerrado por dentro, dice, men. Definitivamente tienes que buscarle bien porque casi no hay balas, mi mafrenes. Dice que ya la abrí, men. ¿O para qué o qué? A ver. Ah, ok, ya. Vámonos, aquí espantan, men.
cuarto del vinito, men. Ok. Dice, las técnicas de la vinicultura del castillo de Mixteco datan del siglo XV, mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar. Alcina de Mixteco usó la técnica legendaria de el snusnu y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta, men. Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis. Uf, riquísimo, men. Que significa sangre de virgen, men. Alcina la guarda en una botella decorada con intrínsecas flores plateadas. Ok. A ver, no puedo usarse aquí, pues. ¿Dónde puedo utilizar tu ojo maldito? A ver. Vamos, que yo quiero más ricura, men. ¿Dónde estás, Dimitrecus? Quiero más ricura. No me hagas esto. Vamos a revisar el otro lado, mis mafrenes. Vamos a revisar el otro lado. ¿Y aquí qué? ¿Lo puedo matar o no? No. Ahora sí ya. El ojo maldito, mis mafrenes. Oh, sí. Sí, sí, por favor. Sí. I haven't cut open a man in a while. No, este tipo no me merece mucho, man. Slice your jugular and just watch. Taken alive, dead, which would you prefer? I can't hold back any longer. Ok, ya. Me salvé, men. Me salvé de la sexualidad, men. Ok, ya me salvé, men. 9 de junio de 1958. Hoy ha sido mi primer día de trabajo en el castillo. Qué sorpresa me llevé al ver que el lugar está gobernado por mujeres riquísimas, por cierto. Como Trujillo, hecha mujer. Nuestra señora y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos, que no mordían. Le decía de una forma un tanto peculiar. 23 de junio de 1958. Han pasado 2 semanas desde que empecé a trabajar en el castillo y estoy un poco asustada. Una de las sirvientas, Adela, cometió un error y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo. Oigo aullidos por la noche como si pulularan las fantasmas por los pasillos. Quiero irme a casa. 8 de julio de 1958. No sé qué debo de hacer. Las señoritas se quejaban del calor durante la cena, así que abrí la ventana solo un poco. «Ciérrala, ciérrala de inmediato», gritaron. Me gritaron al unísono. Me temo que me van a llevar al sótano y nunca más sabrás de mí. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ok, mi friends. Hoy nomás. Canciones de ayer y hoy. Para la relajación excitante. Sí. Sí, 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 estás aquí. No, no, no te vayas. No te vayas. No te vayas. No te... Ya me cansé, que debo de encontrarte. Dimitrecus. Dimitrecus. Dimitrecus, por favor. Nunca había visto que implorar por nuestra muerte por Snusnu fuera tan difícil, men. Ya, ¿la vas a abrir? No, no me abrió la puerta, men. Ni modo. Sigamos. A ver, mis mafrenes, vamos a ver qué encontramos por aquí, men. Un pasillo secreto, ¿no? Yo, trust in life. Ok. Ok.
¿Qué? ¿Le disparo qué? A esta cosa, vermen. Lidy, me entremezco. ¿Será que debo de empujarte hasta el fondo? Así es. No me deja subirla, man. Está ya. Iluminado, men. Ya llegó el lechero. Hoy no veo nada. Está cubierto de sangre seca, mi afenes. ¿Vamos a encontrar aquí algo o no? A ver. Las máscaras aquí están, men. A ver. Las máscaras de puerco. Pura inyeccioncita de... Decime las puedo y ahora sí vámonos para acá. Esto era como la parte del demo, men. Dice Irina, apetito voraz. Mijaela, apetito voraz. Luis, Lois, apetito voraz. Ingrid, inestable, demasiado lúcida a veces. Y estaban experimentando, me ofrenes, con gente aquí. Guacala, men, ¿qué es esto? Ya lo partieron a la mitad, men. ¿Qué es esto, men? No, Dios mío, son un chingo, men. Quítense. Quítense, cucarachas. Estoy más, mafrenes, estoy más. Quédate ahí. Ay, man. Se me acercaba por poquito. A ver, déjeme, creo municiones. ¿Cómo creo? Chatarra con pólvora, men. Munición de pistola, ok, ya. Tengo la fórmula para las balas de pistola, men. ¿Ya viste por tu bolillo, mi mafrena? Como diría mi abuelita, que en paz descanse, las cosas son del diablo. Así es, mafrena. Y que en paz descanse, men. No me puedo meter.
Mendiga música, men. No sé dónde están las otras. Ay, creo que ya la vi. Ah, no. No. Ese por dónde, men. Son un buen men. Aguas. Ahí vienen, son varios men. Collar de Ingrid. Ahora sí me quedé sin balas, men, de escopeta. Manches, ¿de qué lado estás? Ya. Puta madre, men. Está ya. I can't believe Cassandra caused all this mess. No mames. No puedo creerlo, men. No. Digo, qué riquísimo, pero no. I want to drown in your blood. ¿Dónde me voy? Allá vi. Creo que es por acá, men. Your tonight's main dish. Where are you going, little one? Qué ricurísimo. Sí. Bullets cannot harm. Ah, no, pero la luz de ¿qué? You stupid man thing. Move your hand, impertinent man! I feel no pain. No. Debo echarle un. Ahí está ya. ¿Qué es esto? Bare your teeth at us. What? My body is breaking. Don't believe it. I'll slice your throat and stuff it with worms! Not like this!
Give up! I'm sick of fighting you. Boom. Ricurisísimo, men. Ricurísimo, riquísimo, men. Era una de las riquísimas de la Lady Mimistrecus. Era porque ya me la eché, men. Riquísima y me frena. Se está lleno de sangre, men. Ah, la Sanguis Virginis, men. La que tanto hablaba ahí el elixir, men. Ok, chatarra. Pura comida puerca, men. Hasta ratones mutados. No sé qué sean, perros. No sé qué era, men. Chale, ¿por qué la mataste, bro? Ahora ya no es un horario familiar. Ya no, me frena. Ya es la hora de la ricura en Razer Gaming. No, no se crean, mujeres. Ahorita. Ah, mira. ¿Puedo ponerle este compensador, men? Ahí está. Una pequeña fácil. Ok. Ok, ¿qué hice aquí, men? Dice examinar. El compensador, pieza que aumenta la potencia del disparo. Y excelente, men. Acabo de aumentar la fuerza de mi arma, men. Y la ganzúa. Y está bien, está perfecto esto. Verdif. Ángel de madera, men. Pues vamos a ver para qué es esto. Ya no tengo balas de escopeta, men. Esas son súper necesarias en este juego, men. Aquí estaba con el... No, eso no se puede usar ahorita, men. Es momento de ponerse audífonos. ¿Dónde está mi punto de guardado? Mira más, qué riquísimo, men. A ver. Mira nomás, balitas gratis. Yo quiero ver nada más dónde se... Se guarda, men. Ok. Ya matamos a una, men. Ya matamos a una. Ya lo demás debe ser fácil, no frenes. Oh, mira el gordito. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. No, no la he encontrado, my friend. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Dimitrescu? Me faltan por echarme dos hermanas. Why don't you take a look? Así es. Maybe you'll get lucky. And speaking of looking, care to make a purchase? Simón. Ah, yes, yes. A ver. Está como crear la munición de escopeta, men. Sí, ya la tengo, la escopeta y el cuchillito, men. A ver, aquí dice cómo. Voy a comprar este porque quiero saber cómo hacer armas, mofrenes. Pay me no mind. Till next a ver, we quiero, meet. Quiero saber cómo se crean las armas de... Ah, ok.
Tres balas de escopeta, mi mafrenes. Para eso me ajustó. Pues, ahora sí. Me levanto. Pues, gente bonita que estuvo conmigo durante todo el stream. De verdad, muchísimas gracias por haber estado conmigo. El día de hoy vamos a cerrar el stream con hasta aquí, hasta esta parte. Con el ya de haber derrotado a la primera hermana. Así que el día de mañana, mi mafrenes, vamos a seguir con Resident Evil. Vamos a seguir con Resident Evil 8 Main Village. Para terminar, a ver si lo podemos terminar el mismo día de mañana, mi mafrenes. La verdad, tengo muchísimas ganas de acabármelo. Ahorita, pues ya vimos por fin a la riquísima Lady Me Estremezco. La verdad, mi mafrenes, muchísimas gracias por haber estado. Y muchas gracias a todos los nuevos seguidores que están conmigo, mi mafrenes. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todos los nuevos seguidores. No olviden, por favor, más interacciones, mi mafrenes. Compartir, mi mafrenes. Y por favor, un iNotify, por favor, para que les lleguen todas sus. Les lleguen pues todas las notificaciones, men. Todas las notificaciones de Tracer Gaming. De verdad, muchísimas gracias, mi mafrena, También, Huerazo Sánchez, muchas gracias, Dexter, por haberse quedado aquí hasta el final. Muchísimas gracias, Carlos, también por haber estado aquí, men. Y a todos los que me vieron, muchísimas, muchísimas gracias. Yo me despido por mientras. Aquí, su logo favorito de Tracer Gaming. Hasta luego, mi mafrena, que descansen. No, gran stream, muchísimas gracias, mi mafrena. Igual los tuyos son excelentes. Descansa, mi mafrena.